momento de saber lo que ocurre en el mundo de los deportes. A continuación, un resumen deportivo preparado por Karen Jordán. Damos inicio al segmento de deportes con la noticia de nuestras campeonas. El equipo Panama White, campeón de la NFL Flag Football Championship U17, al ganarle al Texas Fury 6-0. Felicidades, campeonas. Ironman 70.3 Panamá. El peruano Salvador Ruiz y la francesa en representación de Panamá, Lea Riccoboni, fueron los primeros en cruzar la meta este domingo en la categoría hombres y damas, respectivamente, del Ironman 70.3 Panamá. Más de 1,000 atletas de todo el mundo participaron de este importante evento. Salvador Ruiz paró el cronómetro en 4 horas, 12 minutos y 27 segundos. Completaron el podio el argentino Martín Gallardo y Gabriel Terán de Ecuador. En las damas, Riccoboni, quien empleó tiempo de 4 horas 33 minutos y 19 segundos, las venezolanas que representaron a Panamá, Juliana Rojas Moya y Daniela Araujo, completaron el podio. El primer equipo de relevo en cruzar la meta fue el equipo integrado por Isaac Beitia en natación, Sandy Guerra en ciclismo y Jorge Castelblanco, corredor, quienes terminaron con tiempo de 3 horas 46 minutos y 5 segundos en representación de nuestro equipo Panamá. Arrancó la apertura 2022 de Liga Pro. Repasemos los resultados. Controló todo el partido y bueno, las sensaciones del gol, gracias a Dios, dedicado a mi familia y muy contento por el gol. Más no se dio el resultado, pero igualmente se suma un punto y a seguir trabajando. Habló el jugador del Atlético Chiriquí, autor del gol del empate, Dylan Batista. También dio sus impresiones Jonathan Parra, director técnico. Sí, bueno, estamos viendo el funcionamiento del grupo, un grupo joven, un grupo nuevo, y sin embargo, en el primer tiempo tuvimos todo a favor, ya en el segundo tiempo un poco de desajustes y nos cae el empate, más sin embargo me voy contento con el empate porque veo que el grupo, para hacer primer partido y jugadores nuevos, el grupo está funcionando de acuerdo a lo que trabajamos en la semana. Y este fin de semana dio inicio la apertura 2022 de la Liga Panameña de Fútbol con 22 goles. Repasemos al completo la jornada número 1. Alberto Valencia, director técnico del equipo del Atlético Chiriquí, habló postpartido. Mira, traté de buscar un poco de revolución, un poco de tenencia con la pelota con Aparicio. El equipo empezó a generar cosas, pero bueno. Rescato la actitud, creo que los muchachos nunca tuvieron los brazos atrás, creo que de otra forma los muchachos fueron. Saludo a toda la afición y bueno, paciencia, que esto apenas está empezando. Hasta aquí las notas del deporte nacional e internacional.